Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado, de acuerdo a Leo Viedo, de las informaciones más importantes que ha crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y un servidor Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, escapados del calor, aquí estamos, digamos, en una fase promedio. Pero hace mucho calor, pero ayer contentos. Ayer hubo un ambiente fresquecito ya en la mañana, en la noche. No. Pues en mi casa llovió. Y salí a la galería y sentí una brisa. Cuando entré a la casa se siente el calor como quiera. Pero ya es un indicio de que las cosas empiezan a mejorar. Y una mejoría importante de que te sientas así ya. Pero por mi sector no lo fue, pero en todo caso ya estamos acostumbrados aquí, contentos de poder compartir con ustedes esta oportunidad para las informaciones, para la opinión. En materia de comunicación, la República Dominicana tiene hoy un sentido especial para reflexión sobre el ejercicio y el liderazgo comunicacional, sobre todo en el medio radial, con la muerte de don Alvarito Arbelo, que ha representado en el ejercicio democrático todo un esfuerzo y todo un arte y todo lo que implica sus conocimientos y las manifestaciones y el abordaje mismo de los temas del día a día, de la democracia, los temas de la formación, la preparación, contradicción en algunos momentos por los términos, etcétera, pero evidentemente toda una luminaria del ejercicio de la comunicación y de la dirección política a través de la opinión, de manera que hoy rendimos homenaje indudablemente a todo lo que fue la dedicación y sobre todo en el caso particular para la juventud, la atención a que por más que usted quiera tener éxito, tiene que tener una formación intelectual. Una formación intelectual fuera de serie, una memoria fuera de serie, un estilo irrepetible, una leyenda de la radio, revolucionó la radio de la República Dominicana. Olvídense de eso, que él marcó la diferencia. Y todo, y el estilo de hacer radio de este momento, e incluso el estilo que aplica prácticamente todos los programas de opinión radial, lo impuso don Álvaro Arbelo. No cabe la menor duda. Usted puede estar de acuerdo o no en algunos criterios, como con todo el mundo, el que hace opinión, seguro que con frecuencia tiene opiniones que no le agradan a unos y que le agradan a otros, porque cada vez que usted opina afecta a alguien, positiva o negativamente, indefectiblemente, porque opinar es asumir una posición en torno a una situación política, económica, social, y evidentemente que esa opinión afecta a alguien, como lo hizo él y como nos pasa a todos los que somos opinadores. Pasa su alma a su familia y no cabe la menor duda de que ha fallecido una leyenda de la comunicación, especialmente de la radio dominicana, y va a ser inolvidable e irrepetible don Álvaro Alberto. El mundo, mira, hay etapas que pasan y no todos los tiempos son tus buenos momentos, y aquí en el ejercicio político y público la gente no lo hace. A mí me parece que doña Milagros Ortiz pues, va a tener dificultades porque ella ha querido asumir un rol que dentro de lo que ha sido su discurso es muy interesante. Está quedando muy mal. Pero la realidad a la que es sometida, y había que preverlo, está sujeta a estas coyunturas. Muy recientemente, Nuria Piera presentó uno de los tantos informes, parte de la cantidad de auditorías que presenta la Contraloría de la República, con fallas que cuestionan el ejercicio del poder. Recientemente ahora presentó el tema del FEDA y lo que pasa con ese funcionario que me dicen que era tan activista que hacía juicios políticos a adversarios. Ahora pareció que las pollitas ponedoras rinden tanto. Y hay desvaríos ahí en el FEDA. Criticó mucho la doctrina sorpresa. Según él, había de que una
un fraude descomunal. Y ahora... Y antes de también. Entonces, en el norte, que ha sido experiencia, porque ha habido declaraciones impropias, ahora parece que el gerente de Edenorte, el gerente que tiene que ver con ya los fines más financieros, a propósito, aparece dando una declaración y que le envió documentos recibidos tanto de compras y contrataciones y a la dirección de ética y no ha habido reacción. Vamos a ver las declaraciones que da el joven ese, esa denuncia que hace. Pueblo Dominicano, presidente Luis Abinader. Mi nombre es Néstor Monrobel. Soy ingeniero electromecánico de profesión y actualmente me desempeño como gerente de medición de la empresa distribuidora de electricidad del norte de Norte. Me dirijo a ustedes para hacer de su conocimiento algunas denuncias que entiendo que deben de ser conocidas por toda la opinión pública. Vamos a empezar con esta, que hemos depositado, como ustedes pueden ver, papel timbrado, y pueden ver dirigida ahí a doña Milagros Ortiz Bosch, a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, firmada por un servidor con todos esos anexos, y en calidad de gerente de medición. De igual manera, hemos depositado esa misma denuncia en lo que es la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Esta denuncia viene dada a raíz de que la Administración de Edenorte, violando todos los procedimientos legales establecidos para lo que son las adquisiciones o compras públicas, ejecutó un pago de manera irregular en perjuicio del Estado Dominicano, dado que los bienes que se pagaron no pasaron las evaluaciones técnicas, presentaron desperfectos. Por lo tanto, el departamento técnico, el cual tengo el honor de dirigir, emitió informes desfavorables para la no adquisición de esos equipos. Pese a que este informe se emitiera y se rectificara toda la información vía correos electrónicos y en reuniones presenciales, de que los medidores no era conveniente adquirirlos por presentar desperfectos técnicos y estar al precio de que como si estuvieran operativos normalmente, si hubieran estado nuevos, pese a esto, la Administración de Edenorte, de manera irregular, procedió a ejecutar un pago de casi 4 millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano. Los procedimientos de compra se establecen en el Estado, en la mayoría de los casos se hace por licitaciones públicas. Cuando eso ocurre, se le debe pagar un anticipo al oferente o la persona que resultaba adjudicada, solamente un 20%. Posteriormente a eso, se reciben los bienes, se evalúan si cumplen con las fichas técnicas establecidas y homologadas por la Superintendencia de Electricidad. Entonces, se procede, mi departamento procede a hacer lo que es un informe, a emitirlo y a dar a conocer a la gerencia de compras. Y en virtud de eso, se procede a ejecutar el 100% del pago, o sea, el 80% restante. En este caso, se hicieron las evaluaciones correspondientes. El medidor no cumplió, tenía desperfectos de antigüedad, era un medidor de fabricación 2016, tenía desperfectos técnicos que ya no le hacía incumplir el mandato de las fichas técnicas. Y pese a todo esto, la Administración de Edenorte ejecutó el pago de 4 millones de pesos a su totalidad, de casi 4 millones de pesos a su totalidad, sin siquiera los bienes recibirse. De igual manera, quiero denunciar ante la opinión pública nacional que se ha adjudicado la suma de 250 millones de pesos en materiales eléctricos que no pasaron las evaluaciones técnicas, pese a que había informes de igual manera, como en este caso, de que emitían la no favorabilidad de no adquisición por los mismos no cumplir y ser hasta perjuiciosos para lo que es la empresa distribuidora y para la sociedad en general. En otro orden, quiero hacer de conocimiento público que Edenorte también se abocó al pago irregular de 1.200 millones de pesos ante una demanda que no tenía ninguna procedencia, dado que se le acusaba a Edenorte de la interferencia de una señal de comunicaciones que nunca Edenorte ha usado. Pese a que emitimos nuestros juicios y nuestros informes a la administración de que eso era irregular, de que no esa acusación era falsa, y además de que mostramos los documentos que exoneraban a plenitud de cualquier demanda de terceros a Edenorte por el uso de dicha tecnología, pese a todo eso,
Edenorte se abocó al pago de 1.200 millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano. Señor presidente, la ética, la integridad se predica con acciones. No podemos seguir mirando para otro lado ante estos escándalos, estos casos de corrupción que ocurren. Tenemos que agarrar el toro por los cuernos, como se dice popularmente. Y si realmente queremos construir una sociedad diferente para los hombres y mujeres, para los niños, para los envejecientes, una sociedad más justa, una sociedad más equilibrada, una sociedad donde el pueblo recibe la asistencia cuando lo requiere, la mano amiga del Estado, no podemos seguir permitiendo el descalabro. Bueno, presidente, ahí está la denuncia contundente. A propósito de que usted puso como su eslogan la honestidad y que ayer en el discurso ante la ONU habló de que usted está enfrentando la corrupción, yo espero que haya consecuencias. Yo me imagino que por lo menos ya Andrés Cueto se le está haciendo su decreto para destituirlo. Pero aparte de eso, yo espero que usted por lo menos llame a Carlos Pimentel para que nos explique qué pasó con todos los requerimientos de la ley de compra y contrataciones que ahí se violaron y se ignoraron. Y por supuesto, a doña Milagros, que la verdad es que yo tengo que decir que le tengo mucho cariño. En mi época de reportero yo la entrevistaba mucho. Ella es, si se quiere, una especie de leyenda de la política dominicana, un ícono de la política dominicana, especialmente como la representación más elocuente de la mujer política, pero me está quedando mal. Se me está cayendo el santo. Su imagen se está desbaratando, desvaneciendo. Pero de manera muy particular, no le voy a pedir al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es tuerto. El Ministerio Público es tuerto. Él mira para un lado. Porque hay, aparte de una cantidad inmesurable de denuncias, que el Ministerio Público no hace nada. Y está en la auditoría que hizo la propia Contraloría, que por cierto es violatorio, eso le toca a la Cámara de Cuentas, pero están hechos. Sin embargo, ética, doña Milagro no ha hecho nada, son errores subsanables. De miles de millones de pesos, pero son subsanables. Y el Ministerio Público no mira para allá. E incluso, el presidente de la República, que había estado destituyendo a todo el que el rumor público, la opinión pública, lo acababa en los medios de comunicación, llamaba la atención, el presidente lo destituía. Ahora no lo está haciendo, porque está en campaña, no puede seguir molestando a los compañeritos. Pero el detalle es que yo espero, reitero, ya que usted puso como su eslogan de campaña, la honestidad. Y además, habló, yo reitero, de corrupción, de combate a la corrupción y ser un gobierno transparente. Yo espero que, por lo menos, con Cueto, no le voy a pedir tanto de que lo sometan a la justicia, de que el Ministerio Público haga algo, pero por lo menos destituya lo que, además de ser un funcionario altamente ineficiente, además de ser todo un comediante, todo un cantinfla cuando habla, porque recuerden que digo que aquí no hay apagones, que no han aumentado la tarifa, y en una ocasión que Santiago y el Cibao entero estaba apagado, es de todo lo que implica de norte, atribuyó el apagón a una culebra. O sea, una falta de respeto a la administración pública, es ese señor, y usted lo tiene ahí. Yo espero que ahora, por lo menos, con esta denuncia responsable que hace ese joven, usted por lo menos le prepare su decreto. Bueno, esta es una declaración que no la hace nadie opositor, es un gerente, es un funcionario de Denorte.
De manera que, no, no es evidente, pero... que hay mayor evidencia de la acusación y sobre todo es materia de investigación. Es contradictorio el discurso del presidente, el tema de la honestidad y ese proceso de reelección en un país tan convulso y además con la historia que tienen las reelecciones. ¿Qué decimos? Mira, tú sabes, quiero llamar la atención a un rumor que hay de una posible crisis que puede haber en Santo Domingo Oeste, en la Fuerza del Pueblo. ¿Qué sucede? Tú sabes que la Fuerza del Pueblo decidió que iba a elegir sus candidatos a las posiciones electivas a través de la encuesta. Bien, entonces, en Santo Domingo Oeste hay tres candidatos a la alcaldía, cuatro, a la alcaldía por la Fuerza del Pueblo. ¿Cuáles son? Benito Domínguez, el colega José Manuel Mesa, el diputado Aquilino Serrata y el profesor Francisco Luciano. Bueno, pues Benito Domínguez hace un par de días que declinó para apoyar a Francisco Luciano. Y la información que tengo es de que el colega José Manuel Mesa también va a declinar para apoyar a Francisco Luciano. ¿Por qué lo están haciendo? Porque supuestamente se realizó una encuesta y se determinó que Francisco Luciano tiene una ventaja amplia sobre los otros. ¿Y qué pasa? Que Aquilino se está regado, no quiere aceptar la encuesta y ahora está pidiendo que se cambie la metodología y se utilice el voto por delegados. Donde él se sabe que como la mayoría de los miembros del comité político, del comité central, son cercanos a él por el hecho de que él viene del PLD, y ustedes saben que la mayoría de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo vienen del PLD, entonces hay una mayor cercanía con Luciano que viene del PT, del Partido de los Trabajadores. Yo quiero recomendarle a Aquilino Serrata que sea democrático e institucional. Si es cierto que esa encuesta dio como ganador al profesor Francisco Luciano, que acepte. Y que más que crear un ambiente de discordia, de intranquilidad y de enviar una imagen de poca democracia a lo interno de la Fuerza del Pueblo, que asuma de nuevo su candidatura a diputado, que ya se la está reservada para él, y que apoye a Francisco Luciano y asegure la fortaleza y la unidad de la Fuerza del Pueblo, que ciertamente lo necesita. Precisamente, la Fuerza del Pueblo nació porque se había roto la unidad interna y los procesos democráticos e institucionales se habían desconocido. Entonces, supuestamente fue por eso, porque le hicieron un fraude al presidente Fernández, básicamente, que nació la Fuerza del Pueblo, y porque ese tipo de actitud poco democrática se estaba manifestando en demasía. Entonces, no repliquen las mismas acciones que llevaron al descalabro al PLD. Vamos a respetar la democracia. La democracia definitivamente, la gente aceptarla se le hace difícil. Pero para la Fuerza del Pueblo yo creo que es oportuno debatir y discutir, porque Aquilino Serrata tiene magnífica representación en la dirección política, en la cercanía del doctor Fernández. Y si esos resultados se han producido, lo que hay que manifestarle con la encuesta, la veracidad, imagino que no es una sola. Y lo que deben tratar de producir, que sean más diáfanos los resultados, si es más de una, deben mostrársela. Sobre todo porque son gente que son de la alta dirección, y si uno de los dos tiene evidentemente que ceder por la
por la derrota. Hay que saber que Luciano fue el candidato original y sacó unos 17 mil votos. ¿Sacó un 17%? O 17% en una ocasión. Y tiene toda una propuesta. Yo he visto mucho despliegue en materia de la campaña de esa rata. Pero ellos deben saber respetar el tema de la democracia y ambos tienen ascenso importante en lo que es la dirección de ese partido. Vamos a la pausa y a la vuelta volvemos con una interesante entrevista. Indudablemente.